Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy Milen, en el canal Milenplex, y hoy les traigo lo que es otro video de Stitch One Piece, porque muchos, por lo menos algunos de ustedes me lo han estado pidiendo, y estamos con, básicamente, sus participantes para el torneo por dos frutas, amigones, y esas frutas me las ha dado Anemic, así que gracias, Anemic Ginger, y pues nada, los participantes son Euk, para resumir su nombre, Anemic, Alex Gamer SS, Thunder 25, Valentino y Jerónimo son los participantes. Un saludito a Iván Juárez, que llegó ahora, pero, si él participara, pues básicamente se desequilibrara porque fue que llegó tarde. Pero muy bien, amigos, les voy a decir para empezar, para acomodarnos. Y básicamente va a ser como siempre hago los torneos, es por orden alfabético para que sea justo para todos. Y pues nada, vayamos directo para allá. Y muy bien, amigones, le dije a Anemic si dejaba a Iván participar, porque de igual modo Anemic fue el que me dio las frutas, que si las hubiera querido, básicamente no me las hubiera dado. Me dio dos, y son la Doki y la Shop. Amigones, son las dos frutas que estaremos que ganarán pues los que ganen el torneo. Y pues cambié a Anemic por Iván, y es Alex contra Iván. Sé que no está en orden alfabético, pero para que prosigamos, pues cambié a Anemic por Iván. Y pues nada, amigones, primera batalla, Alex SS Gamer contra Iván Juárez. Y pues nada, empecemos. Y muy bien, amigones, estaría a punto de decir ya, y ya. Ok, ya empezaron, amigones, vamos a ver quién gana, Anemic contra Iván. Uf, eso va a estar interesante. Ok, vale, se están entrando a golpes allí. Iván, pues... pobrecito, lo hicieron cantos a golpes. Pobrecito Iván. Anemic, y pues vamos, ahora vamos con la segunda ronda, amigones. Muy bien, amigones, cambio de planes porque Euk se quedó a FK, básicamente. Así que hicimos un par de ajustes y ahora va a ser va a ser Jerónimo contra Thunder. Así que me los voy a contar para que empiecen. 3, 2, 1 y... ya, ok, empezaron, amigones. Jerónimo contra Thunder, me vengo para aquí arriba para verlo bien. Ok, Jerónimo está alejándose, manteniendo su distancia de Thunder. Subió a la palma. Jerónimo ya tiene como que menos vida. No sé si fue, es que lo está golpeando, man. Perdí a Jerónimo, se ha hecho completamente invisible para mí. No sé si es él o soy yo o qué está pasando. Pero ahorita Jerónimo es invisible para mí. Jerónimo se marchó. No lo voy a descalificar porque sigue la altura, o sea, sigue por acá. El detalle es que no sé dónde está. LOL. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando aquí, LOL? Pueden pelear por alrededor de la isla, solo no ir al agua, básicamente. Así que vamos a ver. Es que es invisible, LOL. Pasó por aquí. Vi como su... cuando se movió, básicamente. Sé que está por aquí. No lo veo. O sea, literalmente perdí a Jerónimo. Min. ¿Cuál era su fruta de nuevo? Ni me acuerdo ahorita. Solo sé que lo veo. Creo que es él. ¿Y Jerónimo? No veo a Jerónimo. O sea, por ningún lado, man. Perdí a Jerónimo. ¡Ok! ¡Lo venció! ¡Lo venció! Solo vi por medio segundo que Thunder encontró a Jerónimo. Así que Jerónimo ha sido eliminado, amigones. Vamos a marcar eso. Yo lo tengo escrito para no confundirme. Ha ganado Thunder, amigones. Así que Thunder pasa a la próxima ronda. Thunder. Perfecto, ya lo escribí. Significa que ahora viene la tercera ronda, que fuera Anemic contra Valentino. Y pues nada, vamos directo para allá. Muy bien, amigos, ahora viene algo muy, muy épico, que es Anemic contra Valentino. Y estos mensajes que son muy, muy fuertes. Así que vamos a empezar. Les voy a decir 3, 2, 1. Yo lo puse para como Anemic quería, porque él dijo, quiero un contra Valentino. Así que pues ahí va y ya. Ok, ya. Uf, ok. Ok, Valentín está tirando y Anemic está esquivando su Griffon. LOL. Está esquivando su poderosa Griffon. Y la sigue esquivando. Repro, Repro. Ok, Anemic está con lo estratégico. Valentino tiene la gas. Mientras Anemic... uff. Ok, espérense, no. ¿Anemic es el que tiene la gas o alguien? No. ¿Ganó? Espérense, que ganó. Fue eliminado. Y, ok, Valentino ha sido eliminado, XD. Así que ha ganado Anemic. Anemic ha ganado contra Valentino. Básicamente, amigones, sí. Sí. Ni se lo cree esta coque. Okay. Ah, ya gané. LOL. Y pues nada, así que vamos para la última ronda, amigones. Esto es mucho más corto de lo que pensé, ¿verdad? La verdad está muy divertido, o sea, está muy chévere. Así que vamos para la última ronda, amigones. Y muy bien, amigones, la última ronda. Alex contra Thunder contra Anemic. Así que vamos a contar. 3, 2, 1 y ya. Ok. Vamos a ver una batalla, o sea, mire, este me se escondió por acá como que no, uno de ellos, no me, ¿quién fue el que dijo que no tiene ni fruta? Thunder no tiene ni fruta, que si aunque sea queda segundo lugar, se gana una fruta, que fuera la que
El primero se quedará con la primera decisión de cuál de las dos frutas quiere, básicamente. Y la otra fruta será para la que sobre, básicamente. Ok, Alex Gamer contra Anemic. Ok, Anemic y Alex Gamer. Uf, Alex Gamer ya va por la mitad de la vida. Anemic, básicamente, está... Es uno de los más OP, sin el más OP. Imagínense que fue el que me dio estas dos frutas, lol. Pues nada, vamos a ver cómo esto va. Ok, Thunder está por acá. Thunder está, por lo menos, si aunque quede segundo, pues gana una fruta, o sea. Espérense, ¿qué pasó ahí? Ok, Iván está como que, ¿qué? La verdad me perdí a... Perdí a... no, si dices... Perdí a Thunder, no, a Thunder, no. Perdí a... A Alex, perdí a Alex. O sea, no sé ni dónde está ya, lol. Atrápame. Se fue para arriba, lol. Retrapó, se ve. Y pobre Thunder está con que se... Ok, Thunder eliminado. Pobrecito Thunder, man. Pobrecito Thunder. Tal vez si Anemi quiera, pues se la pueda dar. Porque ella tiene fruta y la verdad casi ni le sirve de esa mucho. Pero porque... Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está a Anemic. Y perdí a Alex. Alex, ¿dónde está Alex? Alex es el que... Ah, sí, Alex es el que tiene la gas, lol, con razón. Baja, wey, baja, wey, XD. Tampoco se puede caer todo el tiempo en el aire. No puedes hacer eso, Alex. No puedes... Ok, bajo. Está atacando a Anemic. Vamos a ver. Batalla puños entre los dos. Me voy a acercar porque ya... Uy, no me voy a acercar ya. Uy, los dos tienen poca vida, pero ahorita Alex va perdiendo. Por básicamente no mucho. O sea, pero como pueden ver, Anemic va por casi la mitad. Y uff, Alex ya tiene muy poquita vida. Y tiene muy poquita vida. Esto va ahí, más o menos, vamos a ver. Él está esperando a que Anemic escriba para atacarlo. Y creo que Anemic se hizo que estaba escribiendo. No, vencido. GG. Y ha ganado Anemic, amigones. Así que le voy a preguntar qué fruta quiere. Y pues si es que la quiere. Y pues nada, vamos a ver qué decide Anemic. Y muy bien, amigones. Anemic quiere la Doku. Así que vamos a darle la Doku, amigones. Básicamente, pero se la doy a Thunder. ¡Ah! ¡Oh, mira qué bueno, man! Esa no es la Doku. Espérense, sí. Perdón. Ahora sí. Esa sí, ya se ve. Ahí está. Básicamente, ahí se la dio, amigones. Ya, esa es la Doku. Ah, dásela a Thunder, ¿ok? Como pueden ver, Anemic se la ha dado a Thunder, amigones. Re buena, people. Muy buena, people, wey. Muy buena, people. Pues, mira, carita feliz. La verdad, eso es de un héroe, amigones. Eso es de un héroe. ¿Por qué me pasa escribiendo, texteando, lol? Ok, pues lo que Thunder llega, vamos a esperar a que Alex y Thunder lleguen para darle sus premios. Significa que entonces, lo que es, Alex se queda con la Shop y Thunder con la Doku, amigones. Así que, pues, sin más nada que decir, voy con los ganadores y, pues, los que se van a quedar con la fruta. Y muy bien, amigones, vamos a darle la Doku a Thunder. Así que vamos a dársela. Espérense, no creo que alguien más la coja. Cuidado, güey. Espérate, güey. Te la voy a dar, pero espérate, que me la guías. Ahí está. Y ahí está la fruta para Thunder. Y su primera fruta, porque o sea, básicamente Thunder no tiene fruta. Y pues básicamente es eso. ¡OMG! ¡Tiene fruta! ¡Tiene fruta! Y pues gracias a Anemic, porque gracias a todos. Oh, muy bien, amigos. Con eso faltaría darle a Alex Gamer la que es la Shop, amigones. Así que pues vamos a esperarlo acá. Y muy bien, amigos. Aquí estamos con Alex, que pues... ¡Boom! Ahí está su fruta, amigones, porque Alex básicamente fue el que quedó segundo lugar. Parece que me va a tirar al agua, Steven Lul. No, la verdad no sé qué va a hacer, tal vez la vaya a vender, no sé qué vaya a hacer con esa fruta, pero ahí se va Alex con la Shop. Vamos a ver, quiero ver qué va a hacer. La verdad no sé qué vaya a hacer, pero bueno. Básicamente esto básicamente fue un mini torneo, amigones. ¿Por qué digo tanto básicamente? ¿Por qué? Pero muy bien, amigones, espero que lo han disfrutado. Lul, compré más de 40 frutas. Lul, pues dice que la tiró, pero la verdad ni siquiera llegué a ver cuando la tiró porque me distraje. Y pues nada, este fue el torneo, amigones, torneo de 6, espero que lo hayan disfrutado un montón. La verdad fue muy divertido que estuvieran en un torneo por una fruta. Se me acuerda cuando en uno de los torneos en One Piece, y la verdad estuvo muy épico. Bueno, pues la verdad eso era todo por hoy, espero que disfruten un montón el gameplay. No olviden darle like, consideren suscribirse para más y pues nada, nos vemos en el próximo video. Chao. Y muy bien, amigones, antes de acabar con el video, pues vamos con los saludos, que debo 6, así que vamos directo con ellos. Claria, Lorena, Mongelos, Game, Uchiha, Naruto, Uzumaki, Richard, 3355, YT, Rulep, PvP, Rulep, PvP, de nuevo, segundo saludo. Y pues nada, esos eran los 6 saludos, amigones. Si quieren un saludo, acuérdense contestar la pregunta que estará en los comentarios pineada para ganarse uno al final del próximo video. Los primeros 3 son los que se ganan el saludo. Y pues nada, sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.
Y ya el próximo video no tendrá ese ruido molesto, fin. Y pues, nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!